Una victoria, la de Racing, que le sirve a Racing, porque se jugaba ni más ni menos que su futuro inmediato a partir de su pobre presente, pero también decisiones que se podían llegar a tomar a partir del resultado de hoy, o que también pueden tener impacto en un futuro inmediato. Las decisiones producto del resultado de hoy iban a tener repercusión en el futuro más lejano, es decir, en el 2024. ¿Por qué? Y porque si Racing hoy a Boca no le ganaba, si perdía ni hablar, y si terminaba 1-1 con el empate de Boca sobre la hora, y uno imaginaba, lo decía de antemano, que entre mañana y el viernes, sábado, seguramente Racing iba a salir, y acá está el punto, corriendo la dirigencia a buscar un técnico para tapar el quilombo, como se dice en la jerga. Ni hablar que el empate de Boca llega por dos errores en la misma jugada de dos futbolistas que llevan el plantel, que llevan la batuta, como Sigali y Arias. Pero claro, el fútbol argentino tendrá vida, más allá de que hoy es campeón del mundo, pero seguirá en el tiempo, lo decía nuestra compañera, con la nuestra mientras existan tipos como Vecchio. En la era de los corpiños para medir la condición atlética, en la era de evaluar qué come, a qué hora se acuesta, que no digo que no sea importante, pero que no es lo determinante. Lo determinante siempre es el que juega bien al fútbol. Y el que juega bien los domingos o los martes. Emiliano Vecchio, un año sin jugar. Determinante. Clave para el primer gol de Racing, gol de él. Y el segundo, la creación y el centro para el gol de Sigali, que con ese gol, por supuesto, se saca toda la bronca, no solamente por este partido y la macana compartida con Arias, sino también por lo que era su presente. Ganó Racing un partido que a Boca no le cambia mucho, de todos modos lo vino a jugar en serio con un equipo alternativo, y a Racing le da tranquilidad para definir con tiempo el futuro cuerpo técnico, principalmente. Sí, le da calma, pero también, en cierta manera, todos los hinchas, al menos los que estaban acá en la platea, siguieron cantando contra la comisión a pesar del triunfo. Es como para que este triunfo no tape tampoco la seguidilla, ¿no?, de derrotas consecutivas que tuvo Racing y las formas, ¿no?, en las que estuvo cayendo el conjunto de Grassini y Videla. Pero un hombre pudo ser determinante, sin lugar a dudas, para que Racing hoy al menos se lleve los tres puntos y clasifique de manera parcial a las zonas definitorias en la Copa. Recordemos que también tiene el objetivo de clasificar alguna Copa Internacional. Racing se estaba quedando afuera de todo, y este triunfo, más allá del peso del rival por ser un clásico, tenía que reflejarse en los puntos para no quedarse en la disputa de los torneos, ya sea en lo más inmediato, que es la Copa, como también de cara a diciembre las Copas Internacionales. Un triunfo que le sirve de mucho a Racing para tener tranquilidad, y que para Boca es casi anecdótico, estadístico, porque tiene la mira puesta en el 4 de noviembre, cuando en Río de Janeiro, en Brasil, juegue la final de la Copa Libertadores ante Fluminense. Racing juega el miércoles próximo a las 8 de la noche en Florencio Varela ante Defensa y Justicia. Se está jugando en estos tres partidos que vienen ni más ni menos que la clasificación primero y el lugar después en la hipotética llave de cruces de la Copa de la Liga.